Milagro de la vida prevalece. En Bogotá, desde que comenzó la emergencia por el coronavirus, han nacido casi 2.000 bebés, 2.000 bebés en la red pública hospitalaria de la ciudad. Vamos a nuestra redacción con Sara Agudelo. Sara, sin duda, las imágenes llenan de emoción, de esperanza y amor por la vida. Andrea, televidentes, muy buenas tardes. Sí, así es. Una noticia que emociona, una cifra que emociona, que da esperanza, que llena de ilusión y también de mucha alegría a todas las personas y a todos los nuevos padres, incluso a nosotros que somos testigos de lo que está sucediendo en Bogotá. Lo que dice la Secretaría de Salud es que durante marzo, justamente este periodo en el que hemos estado en cuarentena, han nacido en Bogotá 1.792 bebés. 1.792 razones para sonreír. En medio de la soledad y la incertidumbre que vive el país por estos días, en Bogotá han ocurrido 1.792 milagros poderosos. 1.792 nacimientos en medio de una cuarentena donde no podemos abrazarnos ni mucho menos recorrer las calles. 1.792 milagros demostrando que la vida siempre encuentra el camino correcto para vencer a la muerte. Con respecto al coronavirus, han tomado medidas ya que cualquiera no entra. No hay muchas visitas, las ESO está restringido y para el cuidado cada 5 minutos nos estamos lavando las manos, entramos, ingresamos con tapabocas. Y es que al que cree y tiene fe siempre le va bien e incluso recibe bendiciones por partida doble, como Erika Paredes, quien dio a luz a gemelos en los últimos días. La atención ha sido muy buena, está en la unidad de neonatos, por las previsiones que estamos ahorita tomando, con usar tapabocas, de lavarse las manos y todo aquello, para prevenir esta pandemia. El hospital ha sido muy bueno con esa atención. Las cifras oficiales dicen que estos milagros de vida ocurrieron la mayoría en la subred suroccidente, demostrando que mientras haya vida, todo puede ocurrir, todo es posible. Todo es posible desde que haya vida. La vida, sin duda, vence toda esta incertidumbre que estamos viviendo en estos momentos. Y con ese mensaje queremos dejarlos, porque de esta salimos, sin duda. Joana, continúe usted con más información. Noticias que nos llenan de esperanza, y así es, Sara. Vamos a salir de esta, por supuesto, todos unidos.